Nuestro peso se apreció el miércoles con más fuerza que sus principales pares internacionales, un día después de que la presidenta Claudia Sheinbaum asumió el poder, con lo que el precio del dólar cerró en 19.40 unidades por cada billete verde, con una ganancia de 1.05%. En tanto, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana descendió 0.53%. El INEGI reportó que en el mes de septiembre la venta de vehículos disminuyó. En este mes solo se vendieron 116.543 vehículos ligeros a nivel nacional, lo que se traduce como una caída de 1.45% en comparación al mismo mes del año pasado. De igual manera, la comercialización en este mes es la cuarta más baja en lo que va del 2024. El dólar, 18 pesos con 55 centavos a la compra y 19 pesos con 70 centavos a la venta. El euro, 19 pesos con 73 centavos a la compra y 22 pesos con 0.05 centavos a la venta. El costo de la mezcla mexicana de petróleo del 2 de octubre fue de 65.27 dólares por barril.